a trabajar han venido, mire, la Ali son bien cómoda ahí. Estamos, muchachos, nosotros hoy madrugamos a trabajar. Ve el otro. Mira, Francisco supervisando, anda, nomás ve. Es que nosotros nos mandaron de supervisores. Ve la voz, miren qué cómodo, ve. Nos mandaban de supervisores. Así, ¿quién no? Os hubiera avisado que a grabar iba. Ma, no porque... Para echarse cemento. Cabal. No porque como yo, según yo, trabajando, estamba, entonces... ¿Y ella? No. Cama, miren, les voy a mostrar como bien guapa, muchacha. Yo sí ya trabajo hasta sudar, miren. Ah, sí. Allá está riendo la tía. En el baño estaba, por esta sudada. Allá está tía Matilde, testigo. No, como a mí me dijeron, nosotros ahorita vamos a trabajar y usted va a grabar. Entonces, ando grabando, va. Estamos trabajando. ¿Quién le dijo eso? ¿Usted también tiene que venir a trabajar? Oiga. No, porque si no, ¿quién nos va a grabar? Oiga, vaya. Oiga, mami, la Alison. ¿Ya escucharon, va, mucha? No, y entienda que nosotros nos mandaron de supervisores, ingenieros, agrónomos. Y usted es veterinario, Sí, porque hay unas dos animalitas. Ustedes mismas la buscaron. Yo. Vaya, miren, mucha. Ahí va la construcción. Ahí va. Mi papá, mira, mucha. Uy, sí, les aviso que está. Allá viene mi tía Matilde a supervisar que. Mire, mami, la Alison no está trabajando. Es que estos bichos, mano. Es tía de nosotros, usted es su abuela. Qué envidiosa vas allá. Ustedes son los envidiosos. Yo no. Van a hacer, ¿cómo se llama? Cadenita van a hacer. Y así van los avances de la casa. Vaya, apúrese, rápido, rápido, Alfredo, rápido, rápido, Alfredo, rápido, rápido, Alfredo. Ya estuvo, ya. Vaya, hoy se los pusieron a trabajar, mira, les oye. Eso, ¿cómo se llama, papi? ¿Qué? Eso, un volado que está haciendo. Aldamio. Aldamio. Porque iba a pasar caminando. Ajá, para, como ya para los que van a subir para arriba necesita estar más alto, entonces tienen que ponerle eso porque como la pared ya lleva una altura, esa, papi. Pa, esa es la mitad ya va. Miren, tío, Fran anda hueveándose los limones. Ustedes ya saben para qué. Yo iba pasando. Yo iba pasando. ¿Cómo pues que iba magia. Pasando? ¿Cuántos había? ¿Ah? ¿Cuatro? No. Ah, con razón anda hasta abajo la calzoneta si anda llena las bolsas de limones, ¿ves? Zaira, es pantalón. Solo que me quedó oculto. Me puse el pantalón de mi hermanito. Ay, ajá. Vamos a ir a hacer una limonada ahorita. Ah, pues así, sí, ya no le digo nada. Ve que no ha trabajado, los trajimos, pues. Yo
ya trabaja. Mira, ¿qué hizo usted? Yo no miré nada. Mira, antes todo era monte. Yo miro monte todavía allá. Vaya, entonces, muchas. Ahorita ya se llegó la hora del almuerzo. Ya está picando la torta, muchas. Dieron ganas de comer, gente. Y es que como hemos pegado una trabajada, hemos sudado. Pues sí, como hay gente trabajando en la casa, entonces ¿yo? Ahorita... Yo ando trabajando, hay gente trabajando en la casa. Todos estamos trabajando. Entonces les vamos a hacer una sopita de frijoles frescos con hueso de res. ¡Qué rico! Por aquí ya la estamos lavando, el hueso de res, y compramos un poquito de carne también. Miren, miren, miren. Eso va a estar... delicioso. Y le vamos a echar elote, whisky, que tiene la Allison por ahí. Como alguien dijo, no antojen tanto, pues lo seguimos antojando, dígale. Ay, qué triste, su caso, pero ni modo, ¿qué le vamos a hacer? Lo que pasa es que a nosotros nos gusta compartir todo lo que nosotros hacemos. Así es, gente, así es. Entonces, por eso hoy nos van a ver haciendo la sopa de frijol fresco. Así que, gente, sigan viendo. Vaya, mucha. Entonces, ¿qué le vamos a agregar ahorita? Aquí vamos, tenemos la olla ya con el agua. El agua y el fuego bien atizado. Uh-huh. Vamos sí. A colocar la carne, mucha. Miren, vaya. Miren, qué pedazo de carne. Qué bueno. Este hueso sí tiene carne. Ese sí está carnudo. Uh-huh. Échale a la olla. Esto sí le traigo ganas. Ay, eso sí es bueno. Pura gordura es eso. Sí. Va a quedar rica esa sopa. Apure, Jali. Apure, ve. Ya tengo hambre usted. Puchica. Vaya. Los frijoles, miren, qué bonito se ven, bien fresquitos. Vaya. Le ponemos los frijoles. Ahí está. Y le va a echar ajo, ¿verdad? Y cebolla. Sí, y tomate. También. Y olor. Y olor. Y sabor. Y ay, no, pues no, eso no, mucha. Así sí ya no, así ya no gusta. Y porque hay. Ve, pues sí. ¿Cómo cuánto tiempo se lleva una sopa así, Eli? Depende qué tan blandita esté la carne. Ajá, de eso depende. ¿No, que la sopa de frijoles está luego? Sí, más que son bien fresquitos. Ajá. Más rápido, están media vez tengan bastante. Ajá, media vez tengan bastante fuego, así como ese. Rápido están. Más humo que fuego. Cabal. Ese lo vamos a echar a la olla allá también. Oiga, está cantando. Guajolote. Un pavo. Ah, no, es una pava porque es hembra. El pavo y la pava se quieren casar. Na, 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 na. Yo, como no la suelto, yo no la rompo nomás. Más la paciencia. Bien, tremendo ajo, ¿eh? Cabeza. Ah, no, es un diente de ajo. Gran diente de ajo. Dos dientes de ajo. Vaya. Miren, una técnica para pelar rápido el ajo. Es aplastándolo. Se machuca tantito. Y ya ahí suelta la cascarita, miren. Ajá. Miren. Solito se abre la cascarita. Ajá. Uh-huh. Ya me llegó el humo a los ojos. Ay, ya le vamos a atizar bien el fuego. Ay. Así que ya sabemos, muchachos. Esa es la excusa de la Ali. El humo, dice. Ay, ya la descubrimos. Bueno, a llorar, recogió la casa, la sala era mucho. Aprovecha aquí, ¿verdad?
Sáplele, sáplele. Vaya, hoy sí ya aprendió. A puro juego de leña la sopita, miren mucha. Así que pues ahí lo vamos a dar en el fuego un rato. Vaya, querpa. Vaya mucha, ya hirvió esta cosa, miren, miren. Qué rico se ve. No vieron nada. Y eso no fue que le va. Ahorita le vamos a agregar el elote amarillo. Y el whisky, que esto era lo último ya que estábamos esperando para echárselo, muchachos. Esto rapidito se cuece. Y lo vamos a dejar otro momento que herba para que se cueza bien el whisky y el elote. Y a disfrutar sí. Una rica sopa de... De frijoles con carne. Rico. Sí. Y ahí está. Sigan viendo. Sigan viendo. Vaya muchachos, si estuvo la sopa. Miren por aquí qué rico se ve. Huele súper rico, muchachos. Miren. Ay, miren, ve. El colorcito que le quedó a la sopa bien. Ay, sí. Vaya, ahorita vamos a servir la sopa. Miren las cucharas de la sopa. Ven las cucharas de la pándale. Ya oyeron como me dijo Chanda, me dijo. Bueno, pues si van a servir, sirvan para algo. Vamos a poner frijolitos, mírenme. Verdurita. Vuelva a decir porque no le alcancé a oír. Verdurita, frijolitos. Y pues, por supuesto, la carne, el hueso. Qué rico, y por ahí está la tía Matilde, miren, ve ya calentando las tortillas. Poniendo las tortillas, esa sopa va a ser riquísima porque con tortillas tostaditas, miren, ve, nada que recién sacada, pa. A mí me gusta más así con tortillas tostadas. Ay, no, ay, qué rico es el caldo. Sí. Como que fuera guiso, se le mira. Sí. Pongo más verduras, póngale más whisky. Y la gente sí come. Así le pongo más. Carne, así está bien. Vaya, y ahí está. Miren qué rico el sopón con frijolitos. El curtidito, no lo enseñamos. Ay, el curtidito falta. Ya lo vamos a ir a traer. Ya de mí hace agua la saliva, mucha. Y por ahí, mucha, le vamos a revelar. Les revelamos el secreto, ¿sabes? Ahí vaya. Miren, mucha. Secreto de la abuela. Cabal. Para que se ablande la carne, tiene que, no sabía, meterle dos tenedores. Ya lo revelamos. Pues sí, ¿qué tal y a ustedes, muchas, les sale dura la carne? Pues sí. Ya saben, secreto de la abuela. Y sigan viendo. ¿Ah? Yo creo que es grabado en la mente. Sí. Una vez me da risa que mi abuela estaba cocinando, yo le fui a ver la sopa que tenía en el fuego y le hallo ahí un tenedor y digo, puchica, se le cayó en la olla esto, se lo saqué. Vaya muchachas, ya estuvieron las tortillas calientitas, van a querer, miren. Y con ese sopón por aquí. No, hombre. Y miren, por aquí tenemos el curtidito con zanahoria, chile jalapeño y repollo. Y con vinagre, miren. Riquísimo, bien acompañado, Rico, rico, rico. Como a mí me gusta, digo que. Pues, oigan. Nos interrumpieron por ahí. Canto el gallo. Ya estuvo el sopón, mucha, para los trabajadores.